right here. No, I'm not a writer. Okay. Puedas agarrar y darle clic a un botón para que puedas pasar una calle o un paso peatonal o un paso a desnivel. Bueno, sí sé que hay porque por el lado hay uno, pero esta calle es muy transitada. Estamos cerca de la zona hotelera y de hecho estoy caminando hacia un hotel. Es el que está allá, se llama Crystal, estamos bastante cerca. Justo ahorita se me acaba de desabrochar una bota. Estamos pasando la Plaza de Toros. Esta es la Plaza de Toros. Me acabo de enterar que van a venir los Backstreet Boys. Yo tenía muchas ganas de ir a verlos, pero, oh sorpresa, está totalmente agotado. Playa del Carmen y llegué aquí como a las 5 de la mañana, ahorita han de ser como las 5 y media o algo así, y vine al Oxxo en donde siempre voy a comprar, pero me encontré con unos helicópteros de la Marina. Creo que hay otros por aquí, se los voy a mostrar. Es súper temprano. Estoy en una zona que es súper segura, siempre salgo a comprar aquí, entonces no tengo tanto problema. Pero normalmente no saldría a esta hora así como que grabar. Así es, hay helicópteros aquí. Obviamente no están completos, no tienen sus hélices ni nada, pero supongo que son parte de algún tipo de exhibición que hubo aquí. Súper particular encontrarte helicópteros a esta hora. Bueno, en donde vivo no, porque siempre hay merodeando, pero aquí dice Escuela Médico Militar 100 años. Creo que sí hubo una exhibición. A lo mejor haya una exhibición más al rato. Quién sabe, si nos da tiempo, a lo mejor pueda pasar por aquí. Pues acabo de ir al Oxxo en donde compré mi desayuno y me encontré ahorita una avioneta. Súper random, ¿no? La neta que chido está. Sería chido manejar una algún día, pero se necesitan muchos permisos y cosas así, supongo. Y pues con la nueva de que puse mi alarma para que me despertara antes de que llegara a Playa del Carmen,
pero no sonó. Y ya luego cuando prendí mi celular, empezó a sonar así como loca y no se ha callado. Y llevan como 2 o 3 veces que suena, pero ya para qué. Y no sé por qué con mi otro iPhone lo apagaba y dejaba seteada la alarma y pues solito se prendía. Pues este no, qué chafa. A lo mejor tiene que ver el hecho de que es un iPhone 4 y el otro iPhone que utilizaba era 5S o algo así. Estamos aquí frente a la Walmart. Estamos desayunando con uno de los Reyes Magos y su elefante. Y este es un lugar muy particular porque es uno de los pocos lugares que conozco en donde hay un Oxxo enfrente de otro Oxxo. Así es, así como se los dije. Y esta zona está bien segura ahorita porque está llena de marinos que están resguardando esta exhibición. Con lo que no hay ningún malandrín ni nada que me pueda asaltar, lo cual es bueno. Y estuve hablando con uno de los marinos y se supone que esta es una exhibición de la Marina y de la Fuerza Aérea y va a estar bien chida, pero va a ser hasta el 17 de noviembre. Y probablemente yo el 17 de noviembre esté en la ciudad de Mérida, así que no me voy a quedar a verla. Pero pues ya pudimos ver un preview de las avionetas, de los helicópteros y de los Reyes Magos, lo cual está bien. Y nos seguimos encontrando avionetas y también helicópteros porque estamos aquí cerca de la exhibición de la Fuerza Aérea. Pero ya me toca ir a la DO porque tengo que ir a checar mi WhatsApp y ahí tengo free Wi-Fi. Así que vamos a darnos una vuelta más por aquí. Estamos frente al Sahara Hotel. Y esto se va a la basura porque ya terminé de desayunar. Vamos. Aquí una vista más a la avioneta. Se puede ver que está todo mojado por el rocío. Y creo que voy a tomar una selfie aquí porque se ve bien chida. Siempre me han gustado mucho las avionetas. Desde que vi el video de la incondicional de Luis Miguel. Y estamos enfrente de un lugar épico que es el Wolf's Barbershop de Playa del Carmen, que era donde Pitbull solía cortar el cabello. Y es un poco frustrante porque yo siempre quise venir aquí a que Pitbull me cortara el cabello, pero siempre que venía a Playa del Carmen ya me lo habían cortado en Chetumal. Y ya cuando por fin tuve el chance de cortarme el cabello aquí, resulta que Pitbull ya se había regresado a, creo que a Veracruz o no sé dónde vive él, en Tabasco. Un saludo a Pitbull si me está viendo, donde quiera que él esté en este momento. Sigo aquí en Playa del Carmen, estoy en este momento fuera del Oasis Hotel. Oasis Hotel. Y me sucedió algo muy particularmente raro. Quería sonarme la nariz y por poco estuve a punto de sonarme la nariz con un billete de 100 pesos. Mi mente aún está medio ida por el camino. Me vine durmiendo todo el camino y no paramos en Tulum esta vez, paramos directamente en Playa del Carmen. Yo no sabía que era Playa del Carmen, me bajé y pregunté, obviamente. Y pues ya que estamos aquí, vamos a aprovechar el bug. Y yo pensé que iba a amanecer a las 6:30 de la mañana. Y son las 6:30 de la mañana y no ha amanecido. Y esto se debe a que nosotros estamos utilizando ahorita otro horario, que se supone que no es el horario, pero pues uno de los gobernadores lo cambió solamente porque quiso. Y entonces estamos como que una hora antes, pero deberíamos estar una hora después. El caso es que tengo que esperarme hasta que den las 7 de la mañana para poder ver el amanecer. Pero voy a intentar grabarlo, a ver qué es lo que pasa. Ok, son como las 6:45 de la mañana. Todavía no ha amanecido. Y no se le ve como que alguna intención a la luna de desaparecer. Nosotros estamos justamente aquí, en la Quinta Avenida. Frente del Starbucks. ¿No abriste? Y eso cerrado el Starbucks y todo. O sea, supongo que cierran muy, muy noche, ya que estamos en estos lugares. El Cocobongo acaba de cerrar y de hecho sacó algunas personas que creo que estaban allá. Obviamente todas estaban borrachas, estaban buscando taxi. Siempre es bueno saber el número de emergencias. Y pues vamos a seguir esperando. Creo que ahorita solamente escucharían el sonido de las olas
porque estamos preparándonos para ver el amanecer y vamos a ver si puedo encontrar algún lugar un poco más iluminado. ¡Yay! Iluminación gratis. Y ahora sí vamos a esperar al amanecer aquí. Aún así no se pueden ver las olas, solamente creo que la pueden escuchar porque no llega hasta allá la luz. Pero aquí podemos ver mi sombra. Ahí estoy yo. ¡Hola! Bien. Se puede alcanzar a ver que ya está a punto de salir el sol. Podemos ver que ya están comenzando los primeros rayos del sol a salir aquí en la playa. No les voy a mentir, pensé que esto iba a ser más rápido, pero ya llevo como una hora aquí y apenas empiezan a salir los primeros rayitos. Yo me acuerdo que ya había hecho esto algunas veces y para mí era más rápido, pero supongo que llegué demasiado temprano el día de hoy. Pero pues ahí vamos, a ver cómo se desarrolla esto. Y ya se empieza a ver chido. El agua aquí a los pies. No sé si alcancen a ver la luna. Aquí ya se puede ver un poco mejor. Me tuve que mover donde estaba porque vino un tráiler y escuchaba horrible. Y qué lástima porque ya habían algunas personas que estaban esperando junto conmigo. Pero bueno, ¿qué más se va a hacer? Es una vista muy bonita, la verdad. Es totalmente recomendable que algún día se despierten temprano y vengan a ver el amanecer porque la neta es muy relajante. Aquí podemos ver a unas personas que están a punto de salir a surfear un poco aquí. Y nos persigue esta máquina. Lo bueno es que ya se va. Y seguimos captando aquí el amanecer. Y aquí ya podemos ver a las personas que están metiendo sus... ¿Qué son? ¿Son como tablas? Sí, son tablas. Son como... como tablas de vela, pero sin las velas. Son tablas de surf, creo. Aquí podemos ver a las personas que se van a ir a surfear. Una ya se fue, pero la otra se quedó. Creo que está teniendo un poco de dificultad manteniendo el equilibrio y todo eso. La verdad, yo no sabía que la gente pudiese surfear aquí, es decir, hace unos meses estuve en California y ahí sí se podían ver muchos surfers, pero yo la neta no veía que ellos tuviesen un... ¿cómo se llama esto? Un remo. Pero bueno, ahí se van. A ver qué tanto van a hacer. Al parecer estaba algo nublado, entonces no pudimos ver como que la puesta de sol así en su máximo esplendor. Pero lo que sí acabo de ver es que va a venir la lluvia. Tengo algo así como, ¿qué será? Una hora para darme la vuelta por acá. Entonces lo voy a aprovechar y pues vamos a ir grabando a ver qué encontramos. Yo creo que les voy a mostrar en donde baja el ferry para aquellos que me están viendo que no son de por aquí. Esta es una zona muy especial para mí y es que en el parque principal donde está el kiosco, donde se baja el ferry, fue donde acepté a Jesús como Señor y Salvador por primera vez en mi vida.
entonces me trae muy buenos recuerdos. Muchas veces he venido para interpretar aquí, esa vez estoy para interpretar en un juicio, que es algo un poco nuevo para mí porque ya había hecho traducciones al respecto. Miren. Ya había hecho traducciones al respecto de cuestiones legales y cosas así, pero nunca había estado en un juicio oral así interpretando. Obviamente no voy a poder grabar ahí, pero siempre que vengo a hacer trabajos aquí a Playa del Carmen, me procuro tomar un tiempo para venir y darme una vuelta acá. Y qué mejor momento que en la madrugada, porque todavía no está el sol así feo. Me he encontrado a varios fotógrafos que están medio frustrados porque hoy no fue como que un día así súper perfecto para tomarle fotos al amanecer. Es decir, pude grabar un poquito, pero no se vio así como que wow, qué chido. Pero en fin, ahorita vamos a grabar en donde llega el ferry. Y aquí es donde llega el ferry. Hay dos ahorita. Y ahí vemos a las personas que están moviéndose de un lado al otro. Y a ver si puedo llegar un poco más cerca. Y aquí están los ferries. Estos ferries van a Cozumel. Y podemos ver que uno ya está saliendo. Creo. Sí, sí, ya está saliendo. Todas las demás personas están transbordando el otro, el amarillito. Y estamos justo donde se toma. Y para los que nunca lo habían visto, esta es la playa del Mar Caribe. Y allá hay unos pájaros que están peleando, qué sé yo. Y están bien mojadas mis botas. Son unas Goodyear, pero yo creo que la próxima vez voy a comprar unas Rhino o unas Timberland. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Vamos a ver qué. Es un cupón de descuento Cinemex. Y no, no me están patrocinando ni nada, simplemente estaba aquí. Y es 30% de descuento en la sala tradicional los días viernes. O 2x1 en sala tradicional de lunes a jueves. Y lo vamos a dejar aquí donde estaba, porque no nos interesa ir a Cinemex. Yo prefiero mil veces Cinépolis. Lo siento, si me están viendo de Cinemex, no me odien. Y bueno, ahora sí nos tendremos que ir porque me vomitó el mar. Oh, entonces tengo que pasar a una estación de servicio para limpiar mi bota. Ya está. Ah, no se ve tan mal. Sí, definitivamente la tengo que ir a limpiar. Y estoy teniendo un momento de relax aquí en Paseo del Carmen, que es como una placita que está al final de la Quinta Avenida. Y apenas están empezando a entrar las personas a los comercios y todo eso. O sea que todavía no está así como que muy deambulado. O sea, sí hay algunos turistas que están aquí para allá, pero nada está abierto. Prácticamente ni siquiera el baño está abierto. Pero pues tenemos las banquitas aquí, las cuales son muy prácticas. Porque pues estuve caminando toda la costera. Y pues, como les mostré antes, este es un buen lugar para visitar, para darse la vuelta, para pasar así de relax. Si alguna vez vienes a Playa del Carmen, date la vuelta por aquí. Se le llama Quinta Avenida, es en donde están todos los como establecimientos comerciales y todo. Y de repente te puedes encontrar a uno que otro artista caminando, claro, cuando es temporada alta. Y pues es un lugar muy padre para pasarla. Winnet Patrol. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí con